¿Qué tal, mis amores? ¿Cómo están? Espero que muy bien, llenos de energía, con proyectos, con mucha alegría ante la vida, con mucha positividad. Eso hace la diferencia. Bueno, soy María Esther, conocida como la reina del sabor nicaragüense. El día de hoy en Nica Sazón los invito a preparar, hermosa familia de Nica Sazoneros, una receta muy deliciosa que mi mamá preparaba mucho. Está en la variedad de frijoles o el tiempo de maduración de los frijoles, y estoy hablando de el frijol camagua. Lo vamos a hacer con un huesito de cerdo maravilloso. Así que vámonos a la lista de ingredientes y ya vuelvo. Anica sazonar se ha dicho. Ya tengo una ollita calentando. En ella vamos a poner un poco de manteca de cerdo. No quiere utilizar manteca de cerdo, puede usar el aceite de su preferencia. Y como esto ya está caliente, solo voy a hacer lo que ya vieron, es que toda la grasa se me vaya por el fondo de la ollita, y voy a aprovechar para agregar 1.5 libras de hueso de cerdo, que yo lo tengo achiotado. Vamos a distribuir esto para que vaya dorando y sellando un poco. Un poco de sal, 1/2 cabeza de ajo. Veamos, vamos ya con los tonitos dorados del cerdo, del huesito. Este huesito está bien carnudo. En el supermercado la llaman hueso especial. Es importante hablar de la palabra camagua. Proviene del náhuatl y significa que empieza a madurar. De ahí la frase entre camagua y elote, cuando uno está entre psiquis noquis. Entre camagua y elote. Bueno, ya el cerdo lo tenemos doradito por los dos lados. Es momento de incorporar agua. Vamos a poner 1 litro de agua. 1 libra de frijol camagua, que es un frijol que está todavía tierno y se cocina muy rápido en relación al frijol cuando ya está seco. Un poco de sal. Vamos a ponerle también pimienta. Pimienta negra en este caso. Vamos a agregar también unos tallos de cebolla para que vaya eso saborizando. Lo vamos a tapar y vamos a dejar que el frijol se cocine, igual que el cerdo. Después de 25 minutos de cocción, veamos cómo está el frijol camagua.
Bueno, tiene cierta resistencia, es decir, ya está casi por dar punto. En este momento agregamos una cebolla picada. También una chiltoma larga picada. Unas 12 hojas de culantro picaditas. 4 a 5 tomates así. Jugo de naranja agria al gusto. Ratificamos el punto de sal. Le agregamos comino, una cucharadita. Un poco más de pimienta por lo que acabamos de incorporar a la receta. Y esto lo mezclamos. Lo vamos a tapar y esperamos que dé punto el frijol. Evidentemente el tomate con la sal que acabamos de incorporar va a hacer que vaya sacando sus líquidos y le aporte jugosidad a la receta. Tapamos y esperamos. Después de unos minutos, en total 40 minutos, porque recuerden que hay que tomar en cuenta el tiempo de cocción de la costilla, la primera parte que es dorado y sellado, bien reventadito el frijol y todavía con sus salsitas, su caldito. Vamos a apagar la llama y lo vamos a hacer. Simple y sencillamente, espectatuani. Todo un espectáculo, tuani. Eso significa esta frase que siempre digo yo, que les comparto con mucho amor. Óiganme, que los frijoles camagua con hueso de cerdo es una combinación perfecta. Un platillo para chuparse los dedos, para dejar limpio el plato y repetir tanda. Bien, mis amores, espero que preparen esta receta. Abrazos, genetones, cínicas, sazoneros para todos. Quiéranme mucho, que yo también los quiero. Pero hasta la próxima. ¡Viva Nicaragua! Y a Nica Sazonar se ha dicho.